Egun hon guzti hoi, lehenik da behin esker, e, ba, antolatu ditu zuen jardunaldi hauek eta zuen jaso dudan go, gombidapenaren gatik. E, pozgarria da benetan aspalditik hemen aretonetan ikustea, aspalditik ikusten ez ditudan aurpegiak aurkitzea, eta izugarri pozgarria da, ba, iasateko gaur, ba, maia honetan, E, dau, nire alboan dauden emakume eta gizonekin ba, elkarrizketa hau eta eta e, partekatzea, ez? E, idurrek esan duen bezala, euken eta ni e, neuk e, partekatuko dugu interbentzioa, e, berak e, euskeraz egingo du eta ni gazteleraz. E, eta ya ja está, hasiko gara, vale? E, bueno, dicho esto, un poco el objetivo de la intervención que, que vamos a compartir, eh, es un poco acercarnos a algunas de las claves para la construcción de, de una política alternativa que camine hacia la garantía de vidas libres de violencia machista a través de la experiencia de la Diputación Foral de Ipuzcoa del 2011 al 2015 y que me ha encantado escuchar a María porque yo creo que, que comparte eh, esa mirada y esa articulación desde el enfoque de derechos humanos ¿no? eh, por una parte eh, ya como decíamos, Eugenio y yo vamos a compartir la intervención por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque... Eh, hemos la reflexión y el trabajo lo hemos hecho conjuntamente y no hubiera podido salir adelante de eso ser así. Es verdad que estuvimos acompañadas de, de otras personas que sin su experiencia y su conocimiento tampoco hubiera podido salir adelante. Y, y entre esas personas quiero mencionar a Norma Vázquez y a Aurora Iturrioz, y esta última en lo que al marco conceptual de la violencia que aterrizamos y definimos se refiere. Y en segundo lugar, nos parecía importante visibilizar ¿no? en este compartir. Eh, la importancia de, de, de esas miradas diversas que en este caso se encontraron, no sin dificultad, entre políticas distintas como son la social y la de igualdad. Eh, ambos vamos a tratar de abordar en primer lugar el marco sistémico desde el que entendemos la violencia machista y que nos sirvió para redefinir la política de violencia. Eh, las preguntas que desde ese marco sistémico nos, hice, nos hicimos y que nos permitieron diagnosticar los problemas del estado de la política actual dentro de las administraciones públicas y que nos dieron algunas de las claves para ir perfilando la nueva política que, sobre todo, va a ir dando las claves Euken. Eh, partíamos de la, de la idea de que la violencia machista es sistémica porque está íntimamente vinculada con el modelo socioeconómico y con el sentido común que lo acompaña. Eh, esto quiere decir que entendemos que la violencia machista tiene un papel fundamental para la supervivencia del propio sistema y eh, para la reproducción de sus lógicas biocidas. Y hablamos de, bio, de, de lógicas biocidas porque atenta contra las condiciones materiales de la vida humana y no humana, porque prioriza la obtención de beneficios económicos y no, de alguna manera, eh, da sostenibilidad a la, a la vida de las personas en la actualidad en condiciones dignas y además condiciona la posible vida de las generaciones futuras. ¿no? Desde esta perspectiva de dar respuesta a, a, bueno, a la posibilidad de sostener la vida eh, de la mayoría de las personas en condiciones dignas, eh, el sistema, decíamos ¿no? eh, que el sistema en su conjunto está en crisis porque ni siquiera en este momento puede reproducirse como lo había hecho hasta ahora, ¿no? A través de la expoliación de los países empobrecidos, a través de la devastación de los recursos naturales y a través de la explotación del trabajo eh, de las mujeres que en última instancia son las responsables de sacar la vida adelante. Así, nosotras entendíamos que, si bien la violencia machista ha existido siempre, en ese sentido es atemporal, eh, teníamos que entender que en el contexto actual político, económico, social, eh, cultural actual, en el, en el corazón del modelo, el capitalismo, eh, hay una reproducción de la explotación de las mujeres para que el propio modelo. Y el sistema socioeconómico siga funcionando, y que en última instancia esa explotación de las mujeres es la que nos eh, esa, 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 repro, esa explotación de las mujeres nos agrede y mata y parece y parecería que ocurre por ciencia difusa, ¿no? Intentábamos hacer lo que Amaya Pérez Orozco señala, que es mostrar la íntima vinculación entre la maldad del, del sistema capitalista y el privilegio masculino y todo eso con la violencia machista. Eh, la intensificación del conflicto o la ruptura del orden, eh, porque aumentan las situaciones de precariedad vital de la mayoría de las personas y especialmente de las mujeres, es lo que explica desde esta perspectiva sistémica que eh, la violencia machista se haya intensificado. Eh, esto es, que cuando la obediencia de las víctimas que enfrentan esa violencia ya no sirve, o ya no ya no funciona el sistema lo que hace es poner en marcha medidas de políticas represivas en este caso contra las mujeres y yo creo lo menciono porque ahí creo que es donde se pueden debemos enmarcar todo lo que tiene que ver con la reforma del aborto todo lo que tiene que ver con la disminución de los servicios y recursos para cuidados la reforma laboral eh, poner el altavoz como decía también María no eh, eh, al, a los voceros del orden de cosas ¿no? que se dedican a hablar de denuncias falsas algunas voces misóginas ¿no? con todo el tema de, de la custodia compartida, etc. La íntima vinculación o la invisibilización, mejor dicho, de esa íntima vinculación entre el modelo socioeconómico y la violencia machista es lo que impide entender el papel que juega la violencia machista en el mantenimiento del orden de cosas y creo que es en última instancia quien explica los modelos de política pública que se han diseñado desde las Administraciones obviando cualquier cuestión vinculada con las relaciones de poder. Como señala Norma Vázquez, eh, nos hemos puesto de acuerdo en que agredir y matar mujeres está mal, pero no nos hemos puesto de acuerdo en cómo evitar que eso siga ocurriendo. ¿no? Eh, de esta manera se puede decir que la violencia machista tiene como origen la desigualdad entre mujeres y hombres, pero seguir reproduciendo prácticas desde las instituciones que reproduzcan esa desigualdad. Se puede así aplicar la reforma eh, laboral, los convenios y residencias de... de de Guipúzcoa, eh, ¿no? que precariza la situación de las cuidadoras profesionales, se puede eliminar la ayuda de garantía de ingresos, se puede eliminar el impuesto de riqueza y grandes fortunas y eh, seguir diciendo, como hacía públicamente a, recientemente eh, Márquez Lolano, el diputado general, que hay que profundizar en la lucha contra la violencia machista. Eh, lo señalo porque, desde la perspectiva sistémica que estamos planteando, las políticas fiscales, las políticas de cuidados a la dependencia, las políticas de acceso a recursos, sea vía empleo, prestaciones económicas o servicios públicos, son políticas esenciales para la prevención de la violencia machista y para garantizar que las mujeres podamos vivir eh, vidas sin, libres de ella. ¿no? Desde esta perspectiva sistémica nos hacíamos varias... Varias preguntas. Bueno, Idurre, eh, me vas avisando un poco porque yo puedo estar aquí, entonces, bueno, he calculado eh, el tiempo, pero eh, desde esta eh, mirada o desde esta perspectiva sistémica eh, nos hicimos... Eh, muchas preguntas no por una parte ¿cómo, había, cómo íbamos a hacer para impregnar toda esta mirada en la política de violencia machista desde la diputación foral de Guipúzcoa? en concreto cómo íbamos a vincular la política de violencia con la política de igualdad de manera que aseguráramos que la primera iba a estar guiada por estos análisis feministas y más específicamente nos hacíamos un montón de preguntas más que tenían que ver con cómo conceptualizábamos la violencia más allá del cuerpo violentado de las mujeres o cómo íbamos a dar respuesta, como decía María, a todas las violencias, eh, a todas las expresiones de la violencia machista, los lugares en los que ocurre, ¿no? las formas que, 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 que tiene. Cómo hacer que las políticas, también lo señalaba María, acompañaran a las mujeres eh, para. En sus procesos de ruptura, de recuperación y de reparación eh, de, de las mujeres que estaban enfrentando esa violencia. o cómo, También nos preguntábamos cómo íbamos a articular un diálogo para hacer todo esto eh, con, entre instituciones, con el movimiento feminista, con otros agentes sociales del territorio. ¿no? Teníamos, como veis, mil preguntas y empezamos un poco la búsqueda de respuestas. Y en ese proceso nos constatamos algunos de los serios problemas que tiene la política de violencia machista bueno de lucha contra la violencia machista actualmente en las instituciones me referiré a cuatro seguramente hay más no eh, nos dábamos cuenta que pese a los esfuerzos de los últimos años el discurso seguía sin haber un discurso único sobre qué es la violencia machista que impedía o que estaba dificultando que hubiera un modelo de prevención y de atención homogéneo e integral, coherente eh, en todo el territorio y podíamos hablar también de la comunidad autónoma. No, se hacía evidente que habían calado de manera profunda la idea de que de que la violencia realmente grave es la violencia física porque pone en riesgo la vida de las mujeres, que las mujeres también pegan, con lo cual se estaba eh, poniendo en duda la condición de víctimas de muchas de las mujeres. También se minimizaban otro tipo de violencias como eran las manipulaciones. Los chantajes, etc., mientras que otras violencias ni se detectan ni se entienden como violencias machistas, como es el caso de la transfobia, de la homofobia o de la lesbofobia. ¿no? En segundo lugar, nos encontramos con que había distintos modelos, como decía, ¿no? por, eso, por ese no compartir discurso, había distintos modelos de atención y que en esos distintos modelos de atención se estaban replicando distintas dualidades. En primer lugar, había una coordinación deficiente entre los recursos de competencia foral y de competencia municipal. Que hacía que, como os decía, no, no, no hubiera un modelo de prevención y de atención único ¿no? y coherente en todo el territorio. Y, eh, como decía también María, que lo señalaba o lo apuntaba, es verdad que los recursos, en la medida en que, en que había una deficiente coordinación entre competencias, eh, los recursos se habían. Se habían se, se había intervenido más desde una perspectiva de gestión de los recursos y no tanto de acompañamiento a las necesidades de las mujeres. Y por otra parte nos dábamos cuenta de que había un divorcio entre, el, eh, entre la violencia... Entre el, entre el abordaje de la violencia machista desde los servicios de sociales y desde los servicios de igualdad. Como sabéis, en las administraciones la política de prevención se lleva desde los servicios de igualdad con un claro enfoque feminista o de empoderamiento mientras que en el caso de los servicios sociales llevan los servicios especializados de atención con una clara ausencia de, eh, de este enfoque y como horizonte de intervención en el acompañamiento de las mujeres. Como consecuencia de todo esto nos encontrábamos con los, servi con los servicios, y lo describo rápidamente para que me dé tiempo a acabar, eh, los servicios básicamente se caracterizaban por atender mejor y mayoritariamente a algún tipo de violencias, como es el caso de la violencia de género, tal y como la entiende la ley orgánica, o sea, la violencia que se da en el marco de la pareja o expareja. Por otra parte, que responden más a, a la emergencia y no tanto a una lógica de acompañamiento integral. Por otra parte, consideran que la denuncia es un objetivo eh, de la intervención y no un medio. Entonces, nosotras defendíamos que tenía que haber espacios de, de, eh, anteriores a la denuncia de manera que las mujeres pudieran elaborar la ruptura, pudieran enfrentarse y encarar con sus propias capacidades y enfrentar los procesos judiciales y penales en las mejores condiciones eh, personales posibles. Por otra parte, nos dábamos cuenta que los recursos estaban eh, básicamente orientados a una intervención individual y no a una intervención grupal eh, que obviaba ¿no? que las mujeres enfrentamos violencia por el hecho de pertenecer a un colectivo que está en una... Bueno, la mitad de la población en una posición de subordinación y de opresión. Eh, por otra parte, también, eh, como señalaba también María, nos dábamos cuenta que había una carencia evidente de, 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 de mecanismos de seguimiento y de evaluación del impacto de la violencia sobre las mujeres y también del, de los cambios que las intervenciones que hacíamos desde las instituciones públicas tienen en el proceso de recuperación y reparación de las mujeres. Eh, hay algunos más, pero no los voy a mencionar. Y en última y en el, el último punto que sí quería mencionar de esos problemas de la política pública era que había eran inexistentes o eran muy, muy escasos los espacios de diálogo entre instituciones y entre las instituciones con el movimiento feminista y otros agentes sociales que permitieran llegar a acuerdos sobre cuál era el modelo de prevención y atención que debía articularse, coherente e integral, y por otra parte que hiciera partícipes al movimiento por el papel que ya están haciendo en la atención ¿no? y en el acompañamiento de mujeres en ese nuevo modelo de atención. Eh, Eugen va a seguir con las claves a partir de estos problemas detectados, va a ir identificando y entrando más en profundidad en las claves del nuevo modelo ¿no? alternativo de política de violencia desde, esta, desde este marco sistémico y desde estos problemas identificados, pero yo voy a mencionar dos y ya idurre y termino. Por una parte, eh, por una parte eh, eh, en, en primer lugar, era importante... Eh, eh, de alguna manera articular una nueva gramática, articular una nueva narrativa que nos permitiera nombrar a la violencia machista eh, de una manera distinta y que proyectaría un imaginario distinto de lo que era la violencia machista. Para eso tenemos un documento terminológico que si queréis profundizar en él eh, podéis acceder a él, pero que yo quiero mencionar dos cosas, eh, que era un documento abierto en dos sentidos. En, un, eh, en primer lugar, porque entendíamos que nuestra propuesta tenía que ser mejorada a través de la práctica y la reflexión, no era un documento Cerrado y, en segundo lugar, porque asumía que había manifestaciones de la violencia machista que conocíamos muy poco eh, o que incluso teníamos dudas de si podíamos encajarlas dentro del marco de la violencia machista, como es el caso de la violencia eh, intragénero. En todo caso, brevemente, entendíamos en este documento y como aterrizamos no la política o definimos nuestra política, entendíamos como violencia machista tanto la violencia sexista, que es la que enfrentan las mujeres por el hecho de ser mujeres, como otras violencias machistas y así las denominábamos y ahí encajábamos las violencias que tienen que ver con la transfobia, la homofobia y la lesbofobia. Ahí luego en el debate, si queréis, entramos sobre también la reflexión en esa nueva narrativa eh, que hicimos sobre la, la categoría de víctimas y yo creo que eso es interesante también. Eh, y ya para terminar... Y eh, eh, hay otra cuestión en el diseño de esta nueva política que es importantísima, que es la reorganización de la política dentro de, de la institución. Eugen va a entrar en profundidad en él, pero antes de entrar a la reorganización de la, de la política, nos parecía importante compartir con vosotras algunas de las reflexiones que hicimos cuando... Eh, yo entré en la Dirección de Igualdad y cuando entramos en el Gobierno de la Diputación, lo primero que nos planteamos es si los servicios especializados de atención tenían que estar en la, en la Dirección de Igualdad. ¿no? Eh, la verdad es que no lo hicimos, no porque no compartiéramos el modelo, sino por dos cuestiones que, que se convirtieron eh, igualmente importantes. En primer lugar, porque dicho planteamiento podía. Creíamos y creemos, y yo estoy convencida de ello, que podía tener un coste inasumible a medio y largo plazo para las políticas de igualdad, incluso que se dieran pasos que podrían ser difícilmente reversibles en el futuro. ¿Por qué? Básicamente porque... Eh, las políticas de igualdad están en una situación de precariedad en términos de recursos económicos y de personal superior al de política social, y, eh, y eso podía, eh, bueno, de alguna manera podía no iba a debilitar el liderazgo que tienen las, que, te, que tienen que tener las políticas de igualdad para trabajar en lo que hemos llamado como violencia estructural, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la transición de las políticas de fiscalidad, las políticas de cuidado, etc. Y además entendíamos que eh, 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 en la medida en que se asumían los servicios de, eh, de atención en materia de violencia, se multiplicaba exponencialmente el presupuesto de igualdad y que cualquier otro gobierno que viniera podía escorar los esfuerzos a la atención y no tanto a la reforma o al cambio o la transformación del marco estructural. Y en último lugar nos parecía no lo hicimos también porque es verdad que los servicios especializados de violencia eh, están dentro del marco eh, del sistema de servicios sociales y de su normativa y que necesitan y tienen una coordinación imprescindible para acompañar bien a las mujeres con otros servicios que también están en el departamento de política social como son infancia prestaciones económicas o, o cuidados a la dependencia o inserción social y ya sigue Euquen. con el resto de claves. Bueno, van ir aldetik ere eskerrak eh, eman lehenengota behin eta nik orain azalduko dut e, eh, zein zein dan zerbitzuen diseinua, egin genuen diseinua eta bueno, etorkizunereko erronkak. Eh, laurak e, eh, puntutik helduz, eh, e, ba hartu gendu nerabakia Eh, izan zen batetik eh, koordinazioa berdintasun zuzendaritzaren esku gelditzea, indarkeriaren matxistaren aurkako politikaren koordinazioa, eta eh, arreta zerbitzuak ba, eh, gizarte politikako departamentuaren esku ustea. Gainera, eh, bien arteko eh, bie, biek eh, sustatu behar zuten indarkeria matxistaren eh, analizi feminista. Hori horrela gelditu da e, berdintasunerako foru, foru arauan, e, bertan agertzen dira zintzuk izan behar diren gutxienezko harreta zerbitzuak, hiru e, gero azalduko ditudanak, eta baita ere e, sortzen da e, batzorde politiko-tekniko bat, eta bertan parte hartzen dute bai e, berdintasun zuzendaritzako teknikari eta politikoak, eta baita ere gizarte politak, e, politikako e, teknikari eta, eta arduradun politikoa. Eta ideia helburua da prebentzioa eta arreta euskartzea ikuspuntu feminista batetik. E, el, laurak laburki azaldu du ba, terminologiaren inguruan izan denituen ausnarketak, eta guretzat izan zen e, abantaia ondia ausnarketa hori egitea, e, ba, albidiratu zuelako ba, ikustea edo agertaraztea oiko biktimez gain ba, beste batzuk daudela, beste sujetu batzuk daudela, ez dira bakarreke emakumeak, eta baita ere indarkeria ugari daudela. Eta nolabait hori horri eh, eh, ba, indarkeria horiei ba, zerbitzu publikoetatik ere erantzun bat eman berazaiela. Orduan egin genuen edo hartu genuen autua, e, eh, izan zen e, eh, arreta zerbitzuak indarkeria sexistara sexistan kontzentratzea, hau da emakumeek pairatzen duten eh, pairatzen duten indarkerian ikusi genuen alako ere eh, orain arte egon gara garapenean eskarmentua oso desberdina dela indarkeria dira esperanen arabera, ez? Es? E, eh, batez ere indarkeria sexistan esperientzia dago, baina zehazki genero indarkerian, e, beste indarkeria sexista adierazpen batzuetan e, esperientzia urria da, adibidez lan arloko jasarpenean edo sexu indarkerian, Eta beste aldetik, e, ba, beste indarkeri molde batzuk e, ditugun horietan, interseks, intersex, e, tra, e, transexualek edo, edo homoseksualek pairatzen duten indarkerian, esperientzia publikoa harreta harretan oso, oso hurria da, iaz dago. Orduan hartu genuen erabakia izan zen ba, batetik eh, arreta zerbitzuak indarkeria sexistan konzentratzea eta hor aintzat hartzea indarkeria dirazpen guztiak. Eta bestetik eh, ba, lan hildo bat eh, egitea eh, ba, espezializatuta dauden eh, erakundeekin eh, beste indarkeria molde horietan. Ez? E, eh, ideia zen, bagero, lanildo hori edo hortik ateratako eh, ba, zerbitzu publikoetan eh, txertatzea. Horein azalduko ditu tiru zerbitzu nagusiak, ba, ideia bat izan dezazuen, eh, batetik eh, arreta sozio juridikoa dago, zerbitzu e, honetan, ba, indarkeria matxistaren biktimak diren emakumeak hartatzen dira eta aholkularitza juridikoa ematen zaiek aholkularitza Aulkula, juridiko hori epaitegi epait, aurrekoa da, batzutan ere epaitegian epaitegi zeharkakoa izan daiteke, eta bi eremutan ematen da aholkularitza hori, familia zuzen bidean eta zigor zuzen bidean. Azkotan emakumek, ba, zeme alabatasun kontuei buruz dauzkate galderak, bi, e, gura zuen eskubidei eta bete buruz, edo justiziaren, doako justiziaren eskabidea, alokairuak, eta e, emakume emigranteen kasuan ere batxerritartasun kontuak, e, e, atxerritartazun kontu eiburuz aurkularitza maten da. Aurkularitza hori gehi, e, gehienez bozaiotakoa izaten da, e, lau da, lau dira ba, ba emakumei arrera, egiteko eta beste bat oinarrezko gizarte zerbitzuekin udal zerbitzuekin koordinazioa egiteko. Eta ematen duten ematen duten abokatuek ba esperientzia daukate e, indarkeria matxistaren arloan. Bigarren e, bigarren laguntza psikologikoa da. Hemen bi mota daude, norbanako laguntza eta e, talde terapia en banakako laguntza ba zaiotakoa da, eta talde terapia e, duela gutxi abian jarri dan e, zerbitzua da, berrikuntza bat da, eta bien helburua da emakumen boteretzea sustatzea. Eta e, daudere formakutza zaioak, E, ba, zerbitzu e, hau ematen duten profesionalentzat, ba, gure ba, Mariak lehen aipatu duen bezala, gure kezketako bat izan delako zeikuspegitik, e, zeik ematen diren zerbitzuak. Ez? E, askotan gertatzen da, ba, profesionalen aldetik eta baita e, politikoen aldetik ere, ikuspegia dela ba, oso norbanakoa eta ez emakume bakoitzak e, pairatzen duen egoera ba, nor, e, arazo psikologikoetan ardazten dute, edo, edo bakarrik norbanako emakume bakoitzaren arazo bat izango balitz, eta gure ustez ba, beharrezkoa da beste ikuspegi boteretzaile hori kontutan izarte, izatea, eta arazoari ba, beste, beste ikuspuntu desberdin bat, eta gizartearen ikuspuntu hori e, ba, kontuan izatea. Irugarren zerbitzua, arrera, arrera zerbitzua da, hau bi zentroen bidez ematen da, urratz e, urrat zentroa, urratz zentroa da e, bere alako edo, edo laburreko zentroa, bertan e, lagun e, hartatu daitezke, Oza, ez bakarrik emakumea, baizik eta e, ba, euren menpe dauden e, adingabeak edo, edo, zenideak, E, hogeita marregun egon daitezke bertan emakumeak eta be, behar izan ez gero beste hogeita marregun ez e, lusatu daiteke egonaldia. Bidean zentroa, egonaldi ertain eta luzeko harrera zentroa da, bertan zei hilabetez egon daitezke, behar izan ez gero ere beste zei hilabetez luzatu daiteke egonaldia. Eta bi zentroen helburuak e, ba, da emakumei ingurune seguru bat ematea, eurekin jabekuntza autonomia pertsonala lantzea, autoestimoa berreskuratzen laguntzea, eta esku hartze plan bat egitea, ba, hor gizarte baliabide guztiak e, ba, antolatzen duen e, osea, plana izateko. E, gainera, e, Foru Aldundia bi autonomia pizu ditu, eta zerbitzu honen baitan, ba, eskuartze psikosozial programa e, jarri zan martzan, ba, berrikuntza bat bezala. Programa honek bi helburu ditu. E, alde batetik, e, zentroetan egondako emakumen jarraipena egitea, Eta beste alde batetik, e, bueno, detetatu genuen badagoela, badaudela kasu batzuk, e, non emakumeek ez dute zentro batetara joan nahi, edo ez dira gai joateko, bizi duten egoera dela eta, eta, bueno, honen zerbitzu bitartez, baidea bada, e, zentroa euren ganatzea e, zentroetan lan egiten duten e, profesionalek, e, normalean gizarte langileak, psikologak eta, eta gizarte zitzaileak dira, ba, euren gana joatea eta eure, eurekin segurtasun, segurtasun lantzea eta pizka bat e, ba, bat egitea e, pauzu hori eman, eman dezaten. Hau guztia suposatu du, e, gustia, suposatu du ba, baliabide ekonomikoak e, ahonditzea eta ba, gizabaliabideak ere ez. E, ba, bueno, milioi bateko aurrekontua zegoen 2008an, eta e, milioi bat euro pasatu za, e, eurotara pasatu zan 2008an, eta gizabe baliabideen ikuspuntutik ere, batala ba, bi gizarte langilekin e, ornitu zan, eta orain bederatzi pertsonek e, lan egiten dute bertan. Em, bueno, bakar, labur biltzeko eta amaitzen joateko, e, bi faktorez e, aipatu nahi ditut. E, batetik e, guretzat oso interesgarria izan zela iruditeri, indarkeriaren e, inguruko iruditeri hori zabaltzea, ez, e, begirata eta gero ikustean nola zertatu da etzak egun hori zerbitzu, zerbitzu publikoetan eta arreta zerbitzuetan bereziki. Eta bestetik, ba, neurriak hartzea, ba, biktimen alduntze ikuspegi hori e, zertatzeko. Hor, bueno, ba, batzut hartu genituen, eh, adibidez, bueno, ba, laguntza psikologikoan talde terapian e, eh, abian jartzea, banakako laguntza ematen duten psikologoen eh, prestakuntza hobetzea, ikuspegi hau ezagutu ezaten eta zabaltzeko, baita aipatu dudan esku hartze psikosozial programa martxan ipintzea, eta arreta sozio juridikoan, ba, arreta zer, e, zerbitzu horretan, ba, gonkortasun gehiago gotea, eta kasurik zailenetan ba, abokatuen implikazioa, implikazioa, lortzea. Baina, bueno, egia da orain dik e, egiteko asko dagoela, e, puntu garrantzitsu bat koordinazioarena. da koordinazioarena, egia da aritu garela ba, aldundi barruko koordinazioaz, e, berdintasun eta eta gizarte politikaren artean, baina udalekin ere e, koordinazioa ezinbestekoa da. Eta gero batean, ba, beste mariak aipatu dituen beste besteen beste enbat ez? Ertzentzarekin, osakidetzarekin. Hor, e, bueno, elburua, azken elburua izan beharko litzateke, lortzea e, biktima kartatuko dituen zare integral bat, eta, eta malguena, e, beste aldetik ere arreta zerbitzuen ebalozea egin behar da, oraindik e, eh, arlo honetan oso gutxi egin da eta beharrezkoak diren hobekuntzak egiteko. Eta ni ustez, bueno, ba, ba garrantzitsuena borondate politikoa da, ez? Ez bakarrik e, baliabideen horniketarako, bai baliabide teknikoak eta, eta ekonomikoak, baizik eta ere, erakunde publikoek ere aztertu behar dutelako euren politikekin, beste politikekin, arretaz gain edo perbentzioaz gain, zer egiten duten. E, badakigu gaur egun, ba, politika horietako askok, eredu sozioekonomikoa usten dutela, eta eredu sozioekonomiko horrek ba, erreproduzitzen ditu E, etengabe ba, desberdintasunak pertsonen artean eta gizon eta emakumeen artean bereziki horrek ere emakumeak auskortasun egoeran uzten ditu eta bueno agian gero izango dugu horren inguruan eztabaidatzeko eh, aukera besterik ez